nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nos hemos reunido en la casa de nuestro Padre, que es Dios, para participar del matrimonio de Ricardo Hessler y Beatriz Norma Quercia, que han decidido unirse para siempre delante de Dios. Todos nos alegramos por este acontecimiento. Nos disponemos a ser testigos de la palabra matrimonial que estos novios van a pronunciar según el rito de la Santa Iglesia Católica. En este acto escucharemos la palabra de Dios y responderemos a esa palabra uniendo nuestros corazones y nuestras voces para dar gracias y pedir por la felicidad de los nuevos esposos. Escuchamos en primer lugar la palabra de Dios sobre el matrimonio. Del libro del Génesis, dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre dio un nombre a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces, Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y rellenó con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. De la carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es pedirles el consentimiento que los va a hacer esposo y esposa, simplemente en nombre de todos los presentes, en nombre de todos los amigos, en nombre personal, desearles esa felicidad profunda que ustedes mismos empiezan a elaborar desde hoy con este acto, con este gesto de comprometerse ante Dios con la fuerza de un sacramento para que Él le dé esa fuerza para empezar la vida con una palabra nueva para ustedes, que es la palabra de juntos. Lo que yo quiero desearles es que esto que van a hacer cuando salgan de aquí hacia allá, hacia afuera, hacia el mundo, hacia la vida, hacia las preocupaciones, hacia la alegría, hacia las tristezas, hacia el hogar, que esto que ustedes hagan desde acá para allá sea un símbolo de lo que va a ser toda la vida de ustedes. Que afronten las cosas así, pero caminando juntos, del brazo, de la mano, como van a salir de acá. Lo que cierra como clave de bóveda todo esto es eso que leíamos recién del apóstol San Juan. Dios es amor y ustedes realizan un eco, una gota de eso que es el amor de Dios. Por eso que los nombres, como leíamos recién, en el texto del Génesis, empiezan a tener sentido para ustedes. Cuando el hombre nombra las cosas y las cosas no le contestan, el hombre se siente solo. Pero cuando el hombre nombra a alguien que le empieza a contestar, es el primer diálogo sobre el mundo. Así empieza la historia del hombre y la mujer, las historias de todos, y así ciertamente comienza la historia de ustedes. Yo quiero desearles por eso la mayor, profunda, seria, honda y alegre felicidad de empezar la vida juntos con este sacramento, por el cual además de ustedes, Cristo se pone en el medio y los bendice y les junta la mano a ustedes mismos. Desea respetarse durante toda la vida. Se comprometen también a colaborar en la obra creadora de Dios, asumiendo la responsabilidad en la comunicación de la vida y en la educación de los hijos, de acuerdo a la ley de Cristo y de la Iglesia. Manifiestan entonces esa decisión de contraer matrimonio estrechándose la mano derecha. Y
y expresen ante Dios y su iglesia este consentimiento matrimonial, el novio primero. Yo, Ricardo, te recibo a ti, Beatriz, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Yo, Beatriz, te recibo a ti, Ricardo, como esposo, y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. El Señor confirma entonces el consentimiento que ustedes han manifestado delante de la Iglesia y realice en ustedes lo que su bendición les promete, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Que se van a entregar el uno al otro como signo de amor y de fidelidad. Coloca este anillo en la mano de tu esposa como prenda de fidelidad matrimonial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coloca este anillo en la mano de tu esposo como prenda de fidelidad matrimonial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, unidos ahora por la fe y el amor de Dios, elevemos nuestra oración al Señor por todos los hombres, en especial por estos nuevos esposos, Beatriz y Ricardo, que hoy se han unido en Cristo con el vínculo del matrimonio. A cada intención que yo propongo, juntando nuestros corazones, nuestras voces, en esta primera oración por estos ya flamantes esposos, vamos a responder: te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, que es la esposa y el cuerpo de Cristo, oremos al Señor. Por todos los cristianos llamados a dar testimonio del amor de Dios, oremos al Señor. Por Beatriz y Ricardo, que hoy se han unido en matrimonio, oremos al Señor.